Mi amor, mamá va a trabajar. Hello, Felipe. How are you today? Dinora, how are you today? Welcome to class. Anita, welcome. How are you? ¿Todo bien, Anita? No había estado con nosotros, ¿verdad? Todo bien, ¿tú? Yes, teacher. Excellent. Nice to see you. Me alegra verla. Gracias. Okay. Thank you. Okay. Tomorrow is the last class, guys. Have you completed the platform? ¿Han completado la plataforma? Yes, ya terminé. ¿Ya? ¿Dinora? Sí. También ya terminé. Felipe, thank you, Dinora. Hello, teachers. Hello. ¿Cómo vamos con la plataforma? Voy como en un 86, 88%, creo. Ah, ya. Perfecto. De hecho, ya hice el examen final y todo, pero son un par de ejercicios que no sé por qué me salen malos. Okay. Lo voy a tomar foto y se las mando. Perfecto, así lo hacemos para que saquen el 100%. Uh-huh. Pero sí, ahí lo estaba haciendo. Ah, perfecto, gracias. Ya mañana es la última clase. Gracias a usted, teacher. ¿Cómo? Gracias a usted. No, de nada, para servirles. Normita. Hello. How are you? Welcome to class. Thank you very much. Thank Fátima. You. Hey. Fátima, hello. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Mire, ya vieron el video y me reclamaron. Por usted. Por mí, pues ya me voy, teacher. Esta clase no voy a estar. Mañana regreso. Dios, mentira, nadie ha dicho nada. Carlita, welcome to class. How are you today? Sonia. Hey, Carlita, welcome. Sonia, thank you guys for coming. Hi, good evening. Good evening. Una consulta. Dígame. Fíjese que yo, bueno, no sé si usted sabrá realmente, ahorita se me viene la pregunta por el hecho uh-huh. de que me dijeron en mi institución que no han enviado los documentos que solicitaron. Entonces, que hasta ahora habían visto el correo, y yo así como, ¿qué? Entonces, esa parte tengo chance de poderlo enviar todavía o tengo que comunicarme con alguien específicamente. Sí tiene, pero lo que puedo hacer es informarles yo. Igual el detalle es que la información suya no ha sido enviada. Eso es lo que me quiere decir, ¿verdad? O no sé si yo entiendo mal. La planilla es la que no han enviado, el formulario es en sí. Pero yo no creo que haya problema, porque hasta el momento usted ha estado desarrollando la plataforma y si le han dejado accesar, no creo que haya problema. Okay. Sí, o sea, bueno. Pero igual Fátima Rosales. Lo voy a le voy a escribir a la coordinadora, la licenciada Elena, para que ella sea la que se comunique con usted en el caso de que haya algún problema, el cual creo que no es así. Porque okay. Ya hubiesen puesto en el grupo, no sé, algo, ¿verdad? Pero no creo. Bye, bye. Muchas gracias. Ok, you're welcome. Ok, Anita, como ayer no estuvo, ahora tiene penitencia. No, mentira, Anita. Dinora tampoco estuvo, ¿verdad? No, ayer no estuve. No pude conectarme. Los que sí estuvieron, piensen. Normita tampoco, ¿verdad? Los que sí estuvieron, piensen en no, qué les van a dejar. Gladys, ni welcome. Ni modo. No, es broma. Ok, Gladys.
Okay, guys. Yesterday we were talking about can and can't. For permission and ability. Do you remember that? Yes. Yes, right. Yeah. Can is for affirmative and can't is for negative. ¿Y qué otra cosa dijimos? Que we don't have to add the yes to can when we have third person. Okay, no tenemos que agregar la S cuando tenemos tercera persona y estamos utilizando can. No decimos she can't, no. She can, he can. Yes? De eso estuvimos hablando y significa poder, okay? Okay, let's continue. Welcome, Jose. Okay, today we are going to talk about some topics. Hi, okay? Teacher. Hi, welcome. Thank you. Okay. Vamos a estar discutiendo unos temas para que practiquemos el inglés, the conversation, because it's important. Okay. We practice through readings. Estamos practicando a través de readings, writings, les he hecho dictados, los he puesto a escribir oraciones. Para que llevemos todo, mañana espero poderles traer una actividad listening para que practiquemos eso también. And let's continue with the class. Okay. Let's talk about abilities and talent. What comes to your mind, Carlita, when we talk about abilities? Cosas que podemos hacer, habilidades. Okay, the quality, yes, the quality or state of being able, capacity to do or doing something, having the necessary power. Es algo que lo vamos adquiriendo, es una capacidad que vamos adquiriendo. For I have some exercise here. Let's see. Remember, we were talking about could and can. Okay, vamos a ver esta. ¿Cuál será? Vamos a ver. Ay, para los que no estuvieron, sí lo voy a agregar esto acá. Swimming when you were 10. Okay, pero vamos a utilizar can para que nos ubiquemos todo. Can, can't, could, couldn't, was able, do you remember? Was able. Okay, number one, swim. You swim when you were 10. ¿Cuál creen que es? Cool. Cool. Can you? Cool. Cool. Acordémonos que el can es para presente. When we talk about present. No se usa en oraciones. ¿Cómo? Can y can no se usa en oraciones. Yes, pero ahorita estamos hablando de past. Uh-huh. Because when you were, cuando you tú. You were, de pasado. Yes, cuando tenías 10 años. A eso se refiere. Yes, that's why it's cool. Por eso es cool. Que es el pasado de can. We get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. ¿Cuál creen que es? We couldn't.
We couldn't, right? Okay, we couldn't get to the meeting on time yesterday because the train was delayed by 1 hour. Carlita, read number 3. The party on time in the meeting time so big was really busy. ¿Cuál creen que es, guys? Who was able to? He can. Was able to. Yes, but it's in the past, right? Yes. You see? Remember, can is for present. Could is for past. Past. Okay. Normita, read number 4. He is amazing. He can speak five languages. Léame toda la oración, vamos a hacerla. He's amazing. He can speak 5 languages, including Chinese. Including Chinese. Chinese. Thank you. Okay, Sonia, number 5. Let's read it. I can. Lea toda la oración, así, digamos, lea, I drive, y vamos a ver en qué tiempo está también. La verdad me cuesta teacher lo que quiere decir, por eso no logro. Ok, dice, I drive a car. Yo manejo un carro, porque como no sé si es presente o pasado, yo manejo un carro. ¿Hasta qué tenía? ¿Cuántos años? 34. 34. Entonces, Sonia, estamos hablando about past. Past. Vamos, Sonia. I could drive a car until I was 34. I could drive a car until I was 34. Yes. When I moved the countryside, so I had to learn. Excellent, thank you. Let's see, Jose. Number 6. Number 6. I looked everywhere for my glasses, but I find them anywhere. Quiero ver. Vamos a buscarle lógica. I look everywhere for my glasses. Por decir así, busqué por todas partes por mis todas lentes. But. Pero. No. Quiere decir que lo busqué por todas partes, pero. Dice, pero. No los encuentro. Está hablando de.
¿Está hablando de presente o pasado? Presente. Presente. Mm-hmm. Really? Capaz, capaz. ¿Este verbo en qué está? ¿En qué tiempo está? Looked está en pasado, entonces es yes. Pasado. Cool. Eso es lo que quiero que veas. I couldn't. Okay. ¿Por qué? Porque dice, o sea, lo busqué, es como que usted diga, lo busqué por todas partes y no los encontré. O sea, porque este but me está diciendo, si lo buscó en todas partes y pone el but, quiere decir que no los encontró, ¿sí? Es como usar un poquito la lógica en cuestiones de los verbos, ¿sí? Uh-huh. Ok, Gladys, number 7. Seven. Uh-huh. I share for you house for eggs. Luckily, I film in them. Yes, I searched for your house for age. Luckily, for age. Luckily, I can't. Is past or present? Este está en pasado, mira, search. Entonces, I call. In this case, it was able. Was able. Mm-hmm. Was able to find it in the end. ¿Cuándo es is able? Yesterday, ¿qué dijimos ayer, guys? About that, para que recordemos. Uh-huh. Acuérdese de que cuando pasa algún acontecimiento, alguna cosa, no es una actividad. Uh-huh. Yes, a eso, ¿ok? Uh-huh. Thank you. Uh-huh. She is 7. ¿Quién iba? Dijimos Kenya, please. Number 8. She is 7 years old, but she read well. Ah, no, ahí ese es el espacio, ¿verdad? Ajá, pero sí, ya se lo borré. Her parents are getting her extra lesson. Dice, ella cumple 7 años. Ella cumple 7 años, pero ella. She can. Que no puede leer todavía, me imagino, creo que. Ajá. Los Bridget. No puede leer. Ajá, no puede leer. She sería, can't. It's an ability, right? Uh-huh. She can read? Yes. Que no puede leer todavía. Yes, her parents... Are getting her extra lesson. Excellent. Mm-hmm. Let's see. Number 9, Gabby. I read the book 3 times, but I understand it. Está en pasado. Read or read? Acordémonos que el verbo read se escribe igual en pasado, solamente la pronunciación es la diferencia. Cuando yo digo leo, ¿puedo decir yo leo un libro 3 veces? ¿O es mejor decir yo leí un libro 3 veces? Yo leí un libro 3 veces. Yo leí un libro 3 veces, entonces quiere decir que este está en... Pasado. Mm-hmm. I read. Mm-hmm. I can't understand it. I couldn't. Pasado. Couldn't. Current. Number 10. Let's see. Carlita. James speaks Japanese
when he lived in Japan, but he's forgotten most of it now. James, when? Could speak. Excellent. James could speak Japanese when he lived in Japan, but he's forgotten most of it now. Eso pasa. Number 11, thank you. Number 11, Anita, please. Anita? I was leave the box. 11, please, Anita. La de arriba, esta. Understand the shepherd why have to read for homework and it was of difficult. Excellent. ¿Cuál sería acá? Was. No, sería cool. Yes or no? Or couldn't, okay, negative, could. Porque could. Dice, could. Remember we are talking about past, I couldn't understand the chapter, we had to read for homework, it was too difficult. Excellent, thank you, Anita. What is meaning chapter? Chapter, capítulo. Yes, capítulo. Yes. Que no podían entender el capítulo. Uh-huh. Porque era muy difícil. Yes. Thank you, Joseph. 11. Wow, ahora han aparecido casi. Bueno, la mayoría. Thank you for coming. Huh. Ya mañana es el último día, guys. Va a ser despedida. ¿Qué quieren comer? Pizza. Pizza. Podemos comer pizza virtual. Yes. Hola, José. Y le voy a pedir el meme, Badel, que dice, le voy a pedir $5 y lo que me dan de pizza. ¿Ya han visto ese meme? No lo han visto. Sí. Ya lo vieron. Triste realidad. No estamos hablando de ninguna maestra, sino que eso pasa, o sea, porque no sé, no abunda el dinero, así pasa. Y aquí tenemos tres maestras, va. No, pero ellas no compran pizza. ¿Hamburguesa? ¿Hamburguesa, va? Ok, ya se van a desconectar por ustedes, no se rían. Mentira. No, a todos nos ha pasado. Eso, a todos nos ha pasado. Solo son los memes. Y ya no les digo las de la fotocopia porque si no, ya van a enojar. ¿A quién le dije? A nadie, ¿verdad? Fátima, please, number 12. I leave this box. It's too heavy. Would you help me? Mm-hmm. And I can leave this box. I can't. Y eso que no les he contado lo que dijo Fátima, ¿ya? Teacher. Vayan a ver el video al final. Mentira. I'm kidding, guys. Es mentira, compañeros. Es mentira. Esa noche yo no andaba ahí, ¿cómo es? Casualidades de la vida. Ni modo, va. Pasando Iva. Number 13, Gladys, please. Lucy. Lucy? ¿Cuál, teacher? 13. 13. Uh-huh. Lucy made into our meeting of all she's stuck in traffic. Lucy? ¿A dónde va él? Aquí.
Lucy make. Where? Okay. We are talking what? About make present, yes? Can. Can't, right? Okay. Can't. Uh-huh. Thank you. Let's see. Vamos a hacer esto. Esto es. Vamos a llegar hasta el 15. Después vamos a hablar. Vamos a hacer una actividad y vamos a seguir con el tema, ¿ok? Para no hacerlo monótono. Let's see, Alex. No sé si puede. Hola, sí, teacher. Hey, thank you. Okay, 14. John played tennis really well. Mm-hmm. He's champion of his club. Mm-hmm. ¿Cuál sería number 14? Remember, we are talking about present. Can. Creo que Alex se le fue. It's can, okay? Can, right? John can playing tennis. Play tennis. Really well. Que puede jugar tenis muy bien. Is champion of his club. Thank you, Alex. Okay, George, number 15. Hello. Hello. ¿Cómo se pronuncia ese? La primera. Unfortunately. Mira. Unfortunately. 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 Excellent. I really can see at. Can in positive or negative? Negative. Excellent. Thank you. Léala. Unfortunately, I really can't sing at all. No one in my family is musical either. Either. Thank you. Excellent. Saludos a los babies. Thank you. Okay, guys. It's time. Okay. Yesterday we were what? Debating. Estuvimos debatiendo. Today we are going to talk about some topics. Okay. And I want you to share your opinion about it. Okay. Estuvimos hablando de diferentes temas. Ahora yo les voy a decir temas y vamos a hablar todos. Okay? Practice speaking, yes? Alba, welcome. Albita viene justo en el momento perfecto. No me dejaba entrar. ¿En serio? No. Solo me aparecía la hora, pero no me aparecían los datos de registro para poder entrar. Qué raro. Sí. Quizás es. Pero, ajá, ¿qué es lo justo? Vamos a ver. Vamos a discutir sobre temas en inglés. Vamos a ver la opinión de cada uno de ustedes. Ok, the first is love. What do you think about love, Normita? That is doesn't exist, teacher. No, tampoco. I love it. It's a feeling, ajá. Normita, no se le escucha casi, pero no es que hay interferencia, sino que acérquese más. Vaya, I feeling a love with my children. Mm-hmm. My family. Mm-hmm.
Only that. Only that. Thank you. Let's see. Okay. Jose, what do you think about love? It is a very nice feeling towards mm-hmm. very close people and en algunos, ¿cómo se dice? Someone friends. And in this case, it's some friends. Ajá, porque si le va a agregar yeah. otro nombre, sí, some friends. Ajá. Some friends. And that's it. Thank you. Excellent. Let's see. Kenya, what do you think? It's very... Es que, no sé, es que a mí yo me pongo nerviosa para poder expresarme, o sea, lo pienso, pero no lo puedo decir en inglés. Pero ahí vamos. Hey, aquí en confianza. ¿Cómo se dice confianza en inglés? Is a trust yourself, let's say. Confíe en usted misma. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. It's very important. Very important. Uh-huh. Very important in the with person. ¿Sí? No, uh-huh. con la persona. Uh-huh. Uh-huh. I has, sí, tiene que haber confianza. It has a truth. No. Continue. I have a truth in the I know. La pone. Uh-huh. Es que si me preguntara en español le digo de todo, pero es que no. Hay le saco palabras. Hasta un poema, teacher. Le saco hasta un poema. Pero es que me cuesta. Eso no sé y no sé cómo poder hacer. Para... Sí sabe. Aunque sea un par de oraciones, yo les he dicho. Sí sabe, ¿ok? Que me pongo nerviosa, pero ahí estoy manejando esto. Vaya, it's a very important. No, la ven. It's a big. Es big is infinito, no sé. Es... Huge, inmenso, huge. Huge. Con J al inicio, huge. No. Con H, pero se pronuncia como J. Huge. Huge. Ajá. Finish, no sé qué más decir. Thank you. What about hate? Okay, we are talking about love, but the other part is hate, odio. What do you think about, Albita? I hate that. Well, I think the hate is like love, because in my case, both are decision. Mm-hmm. It's a decision, how do you want to live, if in of gratitude or not. Mm-hmm. So in the hate, not is just a feeling, so it's a decision, and I know it refers to the feeling and action thinking. It's like a love. I relation it that because if I decide hate someone or something, it's a decision. Like if I love or not, for example, if I get up and in this moment I feel bad, I feel with, I feel lazy, I don't know, I don't want to go to work, I don't want to see the people,
in my work, my coworkers. Yes, but if I decide all day living in that way, maybe the day will be very long. Awful, right? Uh-huh. Awful, awful, and like a disaster. That is if I decide change the attitude or the think or feel on this. It's everything is a decision for me. Yes, I understand your point. Okay, you decide if you love people. You decide if you hate people. Yes. You decide if you want to live hating people. Okay. Or everything. Or everything. Yes. Not just people. Everything. Everything, yes. Right? Attitude about job, about co-workers, as you said. For example, the weather. Oh my God, it's raining. Oh my God, this is hot. Okay. It's like my boss. Yes. I hate boss, okay. No. It's like my boss when she in person. When she speak about the notice, it's everything is su palabra favorita es la de gracia. Eso es una desgracia, todo es una desgracia. And I think if she knows what is the meaning, the real meaning of, no sé cómo se dice, desgracia. O sea, algo que no es grato, algo que no es grato. Entonces tú ahí misma le estás quitando todo el poder a la gratitud o toda la oportunidad, o sea. Ya me pasé el español. Don't worry, but it's true. Yes. Okay, let's continue. What do you think about friends? Do you have friends? Or yes. No? Or you consider that people is not, you cannot trust on people? No, yes. It's good to have a friend. It's good to have friends. A lot of friends. Excellent. Yes. What about you? What do you think about it? Let's see. Fatima, what do you think about friendship? In my mind, no, en mi alrededor, I have a toxic friend. And she is very possessive with a lot of friends. Mm-hmm. With me is I call me and text message, and I receive a lot of calls or texts, and it's very when do you answer me? And when I don't respond for her, she reclamar. Me reclamo. And my family said me, it is like your girlfriend or it is your friend. It's very complicated because she has a difficult life. But for the other friends, very good. My time, my text message, my call, only one or two for day or for week, but not is a lot of like her. Maybe she lost a person that she really loved, right? Eso pasa a veces cuando alguien pierde a alguien que se muere o algo, queda un sentimiento de posesión. Y me da miedo perderte y que te vaya a pasar lo mismo y que sí, que tal si no me contestes porque le pasó algo. O sea, realmente son problemas ya. You lost your two parents? Her parents. Her parents. That's why. Her parents don't have brothers, don't have sister. It's only her. Put of her, right?
Yes. Okay, thank you. What about you? Gladys, what do you think about friendship? Disculpe, pero no entiendo cómo, ¿qué es friendship? Amistad, about friends. We are talking about friends. Do you have real friends? You don't have friends because you think that friendship doesn't exist? Or what do you think about the topic? Okay. No, it's very nice. Mm-hmm. With my friends and with my family, it's very important. It's what made you my friend in my work. Mm-hmm. Is very happy. Okay, thank you. What about cell phone in teenagers? What do you think? Ya se me están yendo. Mm-hmm. What do you think about the use of cell phone in teenagers? Kevin, el uso de teléfonos en adolescentes, what do you think about? It's good. Mm-hmm. For the good usually. Mm-hmm. Entertainment. Uh-huh. Information for the new world in is usually for the academic tareas. For coursework assignment, uh-huh. For the romantic. To chat with boyfriend or girlfriend, uh-huh. Exactly. entre otras. Okay. For the good usually, ¿verdad? Un buen uso. Mm-hmm. Okay, thank you. What about you, Felipe? What do you think about the use of cell phone in teenagers? Hello, teacher. No. I think the cell phone is in this siglo, como se dice siglo, in this época, mm-hmm. Is necessary, is a tool for all, for study, for the job, for the communication with the family. Is necessary for this year and the next years. Mm-hmm. In the school, ¿cómo se dice? Deberían. Should. They should. Should teach the good use and the no, un uso consciente, no sé cómo se dice. Mm-hmm. Let's continue. Okay. I think the cell phone is also funny. The teenagers maybe can a job and make money. Mm-hmm. The YouTubers. solo es. Thank you. Who is against? ¿Quién está en contra? Okay. Kevin and Felipe told us that they consider that
the use of cell phone in teenagers is cool. What about the others? Who is against? ¿Quién está en contra de esto? I am. Mm-hmm. I am because it's a piece because now mm-hmm. for the class in online is necessary. Mm-hmm. But no is no more than this. Mm-hmm. Because the teenager using the cell phone for the other thing pierde mucho el tiempo. Waste the time. Only that. Por eso. Okay, thank you. Okay, guys. Normita, cuando decimos I feel in love, mm-hmm. I am in love, sería, porque usted estaba diciendo que estaba enamorada. I am in love, ¿ok? ¿Se acuerda de eso? Mm-hmm. En esta dijo waste time, que es una pérdida de tiempo, ¿ok? Kenya, okay. It's important. Huge, eso también, ¿verdad? Huge. Alba, attitude. Fátima, when we talk about third person, we use she doesn't, remember? Y eso pasa, o sea, nosotros sabemos, pero cuando estamos hablando de repente se nos olvida, ¿ok? She doesn't, ¿ok? We were talking in third person, remember that? Yes. Thank you. Ok, Kevin, entertainment, ¿ok? You said to get information from the net. Eso quiso decir. Use. We were talking about use. What about Felipe? It's a tool, yes. To talk about nowadays. Ahora en día, okay? Lo que usted quería decir, nowadays. Ahora en día. For example, when we talk about schools, should allow, deberían permitir, the use of cell phones. Eso fue una parte de su idea. En la mejor forma es allow. Okay. El uso consciente que usted mencionaba, podemos decir properly. Okay. Apropiadamente, okay. Guys. Antes de continuar con lo que estamos, no se salvan los que no participaron, ¿ok? Solamente, Sonia se ríe. Solamente, no se me salva. Solamente recordarles de la plataforma. Ya todos terminaron, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Puro 10? ¿Yes? Yo estoy en la última parte, teacher. Ok. Yes. Ya casi entonces, ¿verdad? Recuerden que mañana es la despedida. Sí. Section 5. Uh-huh. Thank you. Mañana es el último día, entonces, para que tengamos todo listo, ¿verdad? Que ya no haya ningún impedimento para imprimir el certificado cuando ya esté. Ok, thank you. Ok. We were talking about ability. Ability es algo que se aprende, ¿ok? What about talent? Es algo que ya tiene uno. Yes, a mark, natural ability or skill. Algo intrínseco, algo que me pertenece, algo que ya es. Por ejemplo, there are some people that can draw very well, y nadie les ha enseñado.
No sé si han visto niños que dibujan tan bonito y apenas a veces no pueden ni leer, y es así como que yo sigo haciendo los niños y las niñas con palitos. Okay. Es un ejemplo, pues. What else? Another talent? Sing. Sing. Dancing. There are some people that learn how to sing. Hay personas que aprenden a cantar. Porque está en la técnica. Puede ser un talent and ability, right? Yes. Hay muchas personas que ya nacen con una voz preciosa, que están bien chiquitos y usted lo ve en los concursos de talento y es wow, cantan increíble. Y otras personas que a través de diferentes técnicas adquieren la habilidad, right? Another talent. For example, what about Messi? Messi, Cristiano Ronaldo. ¿Quiénes son los más famosos? Soccer players. Sí. Messi. Mi excellent. You. Okay. Those guys can play soccer. Okay. Since they were children, right? Desde que ellos eran niños, juegan fútbol, creo yo, ¿no? También podemos mencionar a Michael Jordan en basketball. Michael Jordan, yes, right? A talented person. Yes. Ajá. What about Michael Jackson? Yes. Yes, wow. Incredible voice. Who else? ¿Alguien más? Porque él tenía los Jackson 5, I guess. Se llamaba el grupo que tenían, ¿verdad? What about Britney Spears? ¿No? Like so, so. No. So, so. No, no. Dice. ¿Quién más era talentoso desde pequeño? Let's see. Ronaldinho, right? Miguel, a Lucerito. Luis Miguel, yes. Cristina Aguilera, Lucero, yes. Talento el Mágico González. Yes, Mágico González, right? He's a talented person. Maradona, yes. Michael Jordan. Ajá. Dancers. ¿Algún bailarín? Eso sí, no sé mucho. No, right, it's not common. No, I don't remember. Selena y los Dinos. Selena y los Dinos. Wow, cantaba muy bien, bailaba súper bien. De chiquita, sí. But for the dancer, is esta la morena Celari. Ajá, yes. What about the tennis player, the Williams? Serena Williams and her sister. I don't remember the name of her. So guys, a talent is something. ¿Tienen algún talento ustedes? Tell me. Do you have any talent? Comer nada más. Dormir. Cuenta talento como dormir. No, ni eso podemos hacer los adultos bien. No, eso ya no es talento. Dormir 5 horas es así como, wow. Dormir 5 horas, bueno. No. Es cierto. Ok. Alguien que pueda dibujar. Someone can draw. ¿Quién dijo? Me. José. Yes. Me estoy aprendiendo las voces. José, really? Yes, en graffiti también. Excelente. ¿Alguna tarea, algo que tengan? Pueden hablar a José. Ajá.
yo he cantado, o sea, tengo un poco el talento de canto. Así. Yo quiero escucharla. Que no cante, no. Mañana no existe. Tiene 6 minutos para que nos cante algo. Mire, no, José, no sea tan malo, o sea, como quien dice, teacher, a las 9 me quiero ir, va. No, hombre, dígame mejor. No, es un decir para después seguir con la clase. No, qué bárbaro. Solo porque preguntó, no, porque nada, que sigan los demás. No, ¿se fue alguna en inglés? No, hombre, no sea así. Cantemos mañana, va. No, es que a mí, no, es que así en Zoom nunca he cantado. No, sea así, un pedacito. Vaya, una de Selena me acabo de acordar. Porque vamos a decir, por eso mencionó a Selena. Está bueno esto. No, qué pena. No, sí, aquí somos familia. Mire, Kenny hasta la cámara puso. Sonia también. Sí, para ver. Qué pena. Ya, solo 2 días nos vamos a ver. Que cante, que cante. Va, un pedacito. A ver si es cierto. No, mentira. Dele. Bueno, no me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más que aguantar bien mi derrota. Y no me acuerdo más. Solo eso. ¡Eso! Mañana noche de talento. Ya vi yo. Mañana noche de talento, chicos. Tomorrow karaoke. Yes, ya vi. En inglés, ya vi que voy a traer una, fíjese, voy a traer una y vamos a cantar. For me, la sí, de tequila. En inglés. ¿Cuál dice? Yes, in English. Ah, pero Anita, si nos quiere deleitar con en español, complázcanos, ¿ok? Fátima, ¿qué dijo? Like a meme with the song Tequila. Tequila, ¿cuál es esa? Hoy sí me perdí en el memes. Uh-huh. Es que hay un show de talentos en estos programas de allá, y el tipo se pone con la canción, pero la canción es puro sonido en cuanto a instrumentos, y lo único que dice la canción es tequila, entonces esa quiero yo. Tequila, solo eso. Sí, solo eso dice. Ahí lo buscan y lo ponen para que nos riamos. Excelente, mañana noche de talento, ya dijimos. ¿Alguien más que tenga algún talento así de cantar, bailar, para que nos deleite? De bailar también, alguien cantando ahí. Cantando por un sueño. Cantando, cantando por la plataforma. Yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, teacher. Ya no siguió, no tiene guitarra. No. Vaya, hagamos, armemos la mañana, la despedida. Sí, tengo guitarra. ¿Qué dice? La guitarra como la mujer. No, yo no sé si escuché mal, pero yo creo que por eso que nos dijo que a las 9 se quería ir, pues porque ya, ¿qué dijo José? No dije yo, yo no fui, teacher. Ya nos van a censurar el video en YouTube. Fue Felipe. Sí, Felipe. Yo no fui. Ay, perdón, Felipe, ¿qué dijo, niño? Hey, no fui yo, pero yo también escuché algo como indecente. Ay, no fue usted. Nah, es que yo vi que se encendió el cuadrito por ahí, pues, niños, no, pero yo no fui, teacher. Yo le comenté que sí tengo guitarra, pero ya no seguí practicando por cuestiones del trabajo y, y del estudio. No, ok, thank you. Nos vamos a quedar así como es. Ok, ¿algún talento, no? Ya no, ya no. Teacher. Ajá. No, ninguno. Yo lastimosamente no tengo ninguno. Mañana vamos a cantar todo, van a ver. No tengo talentos. Lastimosamente. Pero, por ejemplo, tratar a la gente no es un talento, niño.
Fíjese que aquí yo traje varios. Vamos a ver. Painting, sí, magic. Pero es que es un montón. Es un montón de talentos. O sea, si yo les traje nada más, claro, unos poquitos. O sea, que son como prácticamente todo el talento, ajá, talento artístico. Pero es un montón. Pero, por ejemplo, esto de, o sea, de venir a enseñar, por ejemplo, ese para mí también es un talento, es a talent. Because you are very patient and positive. Do you consider that? ¿No me han odiado? No. Thank you. You are very lovely. Thank you. Kind. De hecho, lo vamos a extrañar. It's a talent. Yeah, nah, yo también lo voy a extrañar un montón. Así que mañana vamos a cantar The Lemon Tree. Esa quiero cantar, Lemon Tree. Wow. Desde el primer día se los dije o no se los dije. Vamos a cantar The Lemon Tree, lo vamos a cumplir. Mañana les traigo y se los voy a mandar ahí por grupo de WhatsApp para que la cantemos todo. The Lemon Tree with tequila. Yes. In WhatsApp I send the song about tell. No, okay, que y tequila también. Y va a decir la coordinadora, ¿saben qué les enseñan, va? No. Una de Mariah Carey, teacher. Ya sé cuál, la de. La de Can't Live. Is Living It Without You? Yes. Esa es buenísima. Sí. No, todo llorando. Ok, guys, remember, talent is. What? A mark. A personal. What? ¿Qué decía? Talent is. Ya para terminar, porque José ya me dijo que a las 9. Ok. Talent is a mark, natural ability or skill. What about ability? Habilidad. Es algo que aprendemos. Y recuerden de que siempre tenemos que utilizar can. I can sing, I can dance. Ajá. Cocinar es un talento. Yes, of course. Nor ability. No hay personas que ya traen un sazón rico. Talent. Sí, de hecho, yes, sí. The talent. Ah, esa. Yo creo que ese es el mío. Me encanta cocinar. El mío también. Uh-huh. Me encanta cocinar y mi sueño dorado es así, ir a una academia, aprender cosas así ricas, gourmet. Y comer muy también. Ay, no, qué triste. Esa es la vida de todos, creo. No, algunos no. Yo no sé cómo sobreviven sin comida. Okay, I can sing, I can dance, I can draw, I can play tennis, I can play basketball. Okay, we use can for when we talk about talent and ability. Yes, utilizamos también el can para hablar de habilidades y talentos. Okay, todo este material mañana se los prometo que se los voy a mandar. Igual espero les sirva algo. Ok, y como José ya me pasé 3 minutos, José, le pido perdón por eso. Vaya, ticha. O sea, en vez de decirme, no, sí, yo se lo bromeaba. Ok, guys. Thank you. ¿Ah? No, ticha, no se preocupe. Ahorita vamos a aprovechar que son las últimas 2 clases. Yes. Ya no, ya esta ya estuvo. Solo una nos queda ya. Okay, thank you guys. Remember, we were talking about simple present, the use of do, does. We were talking about the pronouns that are I, you, he, she, it, they, we,
Todos esos. Remember that. When we have third person in simple present, we add es to the verb. Or es. Or es, y habían unas reglas, ¿se acuerdan? Uh-huh. When we have ex, when we have cnh, when we have sh, ¿se acuerdan de eso? Yes. Ok, igual eso, traten de estudiarlo nuevamente. And we were talking about WH question, que les tengo el material the use of what and who, que son unas subject questions, así se llaman. And the use of any and some, que no se me ha olvidado, igual les tengo algunos ejercicios y sí, creo que mañana nos queda tiempo para eso, ¿ok? Thank you. No, no va a alcanzar. Mañana a las 10, de 8 a 10 la clase, please. Ya no se van a conectar, mentira, no, mentira. De 9 a 10 la despedida, teacher. De 9 a 10 la clase de 8 a 9 y de 9 a 10 la pizza, la soda, el sorbete, el tutti frutti. El talento ahí, sacan el talento. Ah, Normita, afine esa canción para mañana, ya la quiero completa, por favor. Rata inmunda voy a cantar. ¿Cuál? ¿Qué cambio más radical? Rata inmunda. Mal rata inmunda. Una de Pausini. Una de Pausini. Ajá. Ya vamos a ver. Okay, guys. Thank you. Good night. Thank you very much. God bless you. Okay. Thank you for all guys. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye, Jose. Bye, teacher. Bye, George. Jolly, Fatima, Sonia, Kevin. Bye, Anita, Carlita. Good night, teacher. Bye. Bye. Good night. Good night, Jani. Felipe. Thank you, Jani. Bye. Take care, guys. Bye.